All right, Melania. Me faltan dos, ¿no? Sí. I put the book in the bookstore. Yesterday I put the book in the bookstore. I have put the book in the bookstore. Have. Good. Okay. I hit the punching bag. Okay. No. Three days ago, I hit the punching bag. I have hit the punching bag. Correcto. Ok. Melanie, solo en esta, en dos oraciones que tiene que arreglar. Hit. Usó en hit y la otra no. No me, ok. Cuando usted usa, recuerda el verbo en el pasado, go. ¿Verdad? Usted siempre lo va a usar al último de la oración. So, puede decir, I hit the punching bag. ¿Qué era? ¿Two o three? ¿Three days ago? Sí, 3 days. Ok, so usted primero pronuncia la oración y el ego le deja al último, siempre al último en la oración, ¿ok? El ego siempre va al último de la oración. Okay, teacher. ¿Estamos, Melanie? Ok, so le pone I hit the punching bag 3 days ago, porque ego va al último siempre. El later va primero y el ego va siempre al último. Ok, Teacher, vamos. una pregunta. Yes, Sara. Como el presente y el pasado, o sea, en inglés prácticamente sería lo mismo, ¿verdad? No, porque en el pasado usted le diferencia con las palabras. ¿Se acuerda qué palabras aprendieron? ¿Qué significan pasado? ¿Se acuerda, por ejemplo, decimos, I read a book yesterday? Y en presente usted dice solo, I read a book. Okay. So, cuando tiene verbos similares, en este caso, como es esto, ustedes simplemente diferencian con algo. Con las palabras que dan un significado en pasado. Ago, later, yesterday, this morning, this afternoon. ¿Se acuerdan, verdad, esas palabras? So, así, eso lo hace así. ¿Estamos, Sara? Sí, teacher. All right. So, ¿ya terminó o todavía no? Ya solo me falta lo último. Okay, Yanni. Ya, teacher. Okay, Yanni, le escucho. Let's go. She scoots her hair. We are get went in the rain. She's read the book. He shoots the windows. I am bored the bicycle. She have good hair. We have get went in the rain. She had read the book. He has shut the windows. I bought the bicycle side. She have cut the hair. We have get went in the rain. She has read the book. She has shut the windows. I bought the bicycle chair. Tire. I. ¿Cuál era la última, Yanni? I bought the bicycle side. Okay.
Ururu. All Teacher, right. creo que ya acabé. Okay, Sara, go ahead, le escucho. Pero igual no sé si estoy bien. Vamos a ver. I will show the windows. I show the windows. I have show the windows. Okay. I read the book. Yesterday I read the book. I have read the book. I cut paper. Yesterday I cut the paper. I have cut paper. Cut. Cat. Cut. Se pronuncia cut, todas esas palabras. Ok. Guess, go ahead. Hit my foot. Yesterday I hit my foot. I have hit my foot. I split the cake. Yesterday I split the cake. I have split the cake. Okay. Good. That's okay, Sara. You got it. Okay. Vamos, Cory. Ya me falta solo lo último, chicho. Leonardo. Me falta el pasado participio. Listo, Y Pablo. me Dígame. podría explicarles en el pasado participio, por favor. Sí, el pasado participio es simplemente antes de este verbo, usted va a usar un verbo auxiliar, en este caso have or to be. ¿Ok? Have se usa con los plurales y has con las terceras personas. So usted tiene que tener un verbo auxiliar antes de este verbo. Así más Ya fácil. ¿Ok? toca hacerle de terceras personas. Como usted quiera, terceras o plurales, la que usted escoja. Allá, pero le pongo así. Si pongo, ellos permitieron que les grite algo así. Ajá, so ¿cómo diría? A ver, ¿cómo se? Ellos, ¿cómo se dice ellos? ¿De era? Okay, yes, they. Ellos. Ellos permitir sería let o cómo. Sí, they have, pero tiene que usar el verbo auxiliar. So they have let. Okay, ese es el tip. O sea, ahí es donde tiene que tener cuidado. Para pasado participio siempre tiene que tener un verbo auxiliar. En este caso, solo el have o el to be. O sea, ellos, o sea, they have let Yes, correcto. Y y pone el complemento. ¿Ah? ya quiera have. Es un verbo auxiliar. O En este sea, caso, solo es un verbo pero auxiliar que ayuda al verbo irregular para que se convierta en pasado participio. ya. ¿Ok? No lo traduzca. Luego en otras clases vamos a traducir, pero porque se usa de diferente manera. ¿Ok? Cory. Aún no acabo, Co teacher. No aún. Aún no. ¿Por qué se están demorando? Adriel. Ya acabé los. Okay, Adriel, entonces, le escucho. A ver, I read a book. I read a book. I have a read a book. ¿Está bien? Sí. A ver. He's... Hitsumium, Hitsumium, Hitsumium. ¿Qué uso el verbo hit? ¿Sí? Okay. Hija. Okay, continúa. My mom cut herself with the knife. Cat. My mom Ariel. cut. Cat. Yeah. Okay. Mom cut herself with a knife. My mom has cut herself with a knife.
Okay. He good my wet. He good my wet. He has gotten my wet. Siga. He is with during exercise. He is with during exercise. He has wet during exercise. Sweat, okay. ¿Otro más? 1, 2, 3, 4. Ya están los 5, dice. Ya, con el sweat fue el último, ¿verdad? Ok, Ariel. Yes, he has. Lo usó muy bien. He has. Good. Ya, gracias. Adiel, Amy. Amy, no le escucho. Chequeé su micrófono, Amy, que no le escucho. Cuando lo abren, no se le escucha. Ok, vamos. Cory. Ya me falta solo dos. All right. Pablo. Ya, teacher, le voy a decir a ver si sí, estoy bien. Okay. Bueno, con el cut. Cut. Cat, es a cat, perdón, cat. I cut the paper colorful. Okay. I cut the paper yesterday. Okay. I have cut the paper several times. Very good. Okay, Pablo, you Ya, got it. Go vamos ahead. ahora con el siguiente que es, bueno, que es close. Bueno, con close dije, she closed the door before leaving. Ahí no hay un close. ¿Dónde está eso? No sé, yo vi un tal. Ay, es que me No. confundí, profe, con el de cerrar. No, pero úselo, en vez de decir close, use shut. Okay, Ah, so go entonces ahead. ya. She shut the door Shuts. before leaving. Sí, no, she shut. Yes. And the door loud last night. She shut. Shut. The door. Good. Vamos She has shut the door. ahora con el bet que bueno puse Nicolás bets on the game every week. Okay. Nicolás bet, sí, no, bet on the game last week y Nicolás has bet on many games. Okay. Ya, bueno, ahora vamos con el leer que sería They read a book every month. They read a book last month. They have read that book before. Okay. Y ahora con el de sudar, que es sweat. Sweat. I Sweat. sweat when I exercise. Bueno, Okay. I sweated a lot during the workout. Okay. I have sweated a lot this week. Okay. ¿Qué tal estuvo, profesor? Yes, Pablo, all of them were good. Estuvo bien. Correct. Thank you. All right. So, all right. Vamos a ver cómo lo hicimos ya. Leonardo. Ya, le dito, no, profe. O sea, le digo, no sé si estaré ¿Sí? bien. No, tranquilo, lo escucho. En presente y I, ¿cómo es? I cut me and. I cut Sí. my hand. Sí, I Cut. cut me and. No, no, cut, cut. Cut, sí, cut. ¿Sí está bien? Sí, I cut my hand. It's all right. I'm.
I'm sweat from nerves. I always read me on my work. I and spread the trading because I don't feel well. I am too south de computer. Y ahora el pasado. I'm too bad on the Ecuador match. Yesterday I am too red and school. I am too hit on the door. Yesterday, and to spread a biography, I am to split the watermelon in four pieces. No sé si estaré bien. Yeah, Y split. Okay. ¿Y en pasado pasado pa participio? participio, they have let me. Lo que me dijo ese complemento, have let me to correct them. Okay. It costs us a lot of money. We have sweat the bad money and a social game. Y la otra es they shoot the door shoot. Chat, they have, recuerde, tiene que usar un verbo auxiliar, el verbo auxiliar have o to be. So they have, They they have have shut shut, shut shut. the door They have shut shut the door. No shoot, shut. shut Ok, sí, Leonardo. o sea Yes. Tienes la idea, que es lo importante, pero tranquilo porque vamos a ir practicando más, no solo hoy día, con este de aquí, vamos a ir practicando más, no se preocupe. Lo importante es que tengan la estructura en mente. ¿Ok? Vamos a ver, Cori. ¿Ya terminó, Cori? Sí, ya terminé. Ok, le escucho, Cori. I put the cake on the table. He hit her husband by accident. I cost $100. You read the newspaper this morning. I burst the balloon. I spread the big map on the table. He let me go to the party. Let the clothes to dry yesterday. I had hurt his heart last week. He read me a book last night. She has spread the big map on the table. He has let me go to the party. Have let the clothes to dry yesterday. No, have let the clothes to dry yesterday. I have hurt his heart. She has read me a book. ¿Qué Red, tal? no read, red. Read. No, no, red, en pasado, red. He Read. has read me a book. Eso fue lo que dijo, ¿verdad, Cory? Sí. Yes, he has read. Good. Ok, lo importante es que están teniendo la idea, pero tranquilos, que poco a poco van a ir, pues, poniendo más práctica y la van a aprender más. Ok. Yo sé que algunos me faltaron, pero no se preocupen. I got it for next ones.
So that's what we're gonna be doing, all right? Vamos, eso es lo que vamos a estar trabajando, vamos a estar practicando, haciendo las oraciones con los verbos irregulares. Ya cuando aprendan que pasado participio siempre tiene que tener el verbo auxiliar have or to be antes del verbo irregular, ¿ok? Y el complemento lo ponen después. So es lo importante que tengan presente, ¿ok? La estructura. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo auxiliar, complemento. Perdón, sujeto, verbo auxiliar, verbo principal y el complemento. En este caso viene a ser los verbos irregulares que estamos trabajando. Practiquen con eso, vayan repasando, que las clases nos vamos a pasar un ratito haciendo esto.